Es el hombre más rápido del planeta y una de las estrellas del deporte más reconocidas a nivel mundial. Pero a veces estar en el escaparate no es tan bonito como lo pintan. La atención especial que despierta hace que muchos tengan la curiosidad de preguntarle cosas que no preguntan a otros atletas. Usain Bolt al descubierto en los Juegos de la Commonwealth. ¿Alguna vez ha usado una falda escocesa y le gustaría que se presentara con una? ¿Cuáles son sus puntos de vista sobre la situación de Gaza e Israel? ¿A qué equipo estaba apoyando en la Copa del Mundo y cuál era su jugador favorito? ¿Qué opinión tiene sobre el referéndum sobre la independencia de Escocia? Unas preguntas que dejaron de lo más confundido al deportista, pero que pudo salir al paso. Y en algunas otras cuestiones respondía lo siguiente. ¿Puede usted asegurar categóricamente que usted estará compitiendo esta semana? ¿Asegura que no va a marcharse y que está aquí puramente para la competición? Esa es una pregunta muy extraña. Sí, estoy aquí para competir. No veo por qué otra razón habría venido hasta Glasgow. Competiré definitivamente. Después de la retirada de Mo Farah, los organizadores de la Commonwealth no hubiesen estado llorando si la respuesta hubiese sido no. Bolt competirá solo en los relevos 4x100 metros en un intento de mantener su condición física a largo plazo. Será la primera vez que el jamaicano participe en los Juegos e insiste en que es un evento importante. Por supuesto, todo el mundo habla de los Juegos de la Commonwealth. La gente espera ver estos Juegos. Como he dicho, me gustaría haber estado aquí antes, pero siempre había tenido alguna lesión o algún problema. Así que estoy contento de tener la oportunidad de venir a los Juegos y competir. Así que para mí es una gran cosa y la gente va a ver los Juegos en Jamaica también. Sin duda su presencia en los Juegos será una de las más destacadas de toda la competición.